Esta empresa, Vitol, es muy famosa en todo el sector petrolero en el mundo, dio sobornos a funcionarios de Pemex y fueron sancionados en Estados Unidos. Entonces, vinieron aquí y nos plantearon que ellos estaban dispuestos a devolver el dinero de los sobornos y de las operaciones que se habían llevado a cabo. Y la instrucción que di es de que no aceptábamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos, que en tanto no queríamos tener ningún trato con esta empresa, porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores. Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quienes recibieron estos sobornos, o eso es lo que yo he conocido del caso. Para tener una idea, ¿sí?, más apegada a la realidad, vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto. Pero fue un ejemplo de cómo no se trata nada más de devolver el dinero, o ya me arreglé en Estados Unidos, y un compromiso que tengo en los juzgados de Estados Unidos es no dar a conocer el nombre de las personas. Y en México, como antes todo se podía, pues ahí lo arreglas entregando otro soborno, otro moche. Pues no. Y esa empresa, si no llega a un acuerdo y si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México.